Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Asesinato en directo de Mary Higgins Clark, es de editorial de Bossié, como veis que es un bestseller, tiene 335 páginas, es bastante finito y bueno, nos cuenta la historia de cómo Timmy cuando es pequeño ve cómo su padre es asesinado por un hombre de ojos azules y cómo la amenaza diciendo que su madre será la siguiente y él irá después de su madre. Eso es el comienzo del libro, no os hago ningún spoiler. Y bueno, después de este incidente, pues nos cuenta la vida de Timmy, su madre y su abuelo 5 años después, cómo van haciendo su vida. Su madre es como periodista de investigación, por así decirlo, y el abuelo es bastante protector con este niño, lo protege en exceso debido al incidente que hubo con ojos azules, como lo llama el niño al asesino de su padre. Y bueno, veremos cómo aparece Ojos Azules y querrá vengarse, querrá matar a la madre de Timmy y a él, por un motivo que no sabremos cuál es, y veremos si lo consigue o no. A mí es un libro que me ha gustado bastante, los personajes son bastante cercanos, por lo menos yo con quien más me he sentido identificada ha sido quizás con el abuelo, con ese afán sobreprotector que tienen los abuelos ya de por sí, y en una situación así pues mucho más, que quiere proteger tanto a su hija como a su nieto, pero quizás más a su nieto porque es su adoración. Y bueno, quien no he sentido tan cercanas a la madre de Timmy, sí en el sentido de que es muy trabajadora, pero no se le ve que le afecte en exceso la muerte de su marido. Sí que hay algunos pasajes del libro que nos lo recuerdan, pero no tanto. Y quizás lo que menos me ha gustado, que no me ha gustado nada del libro, o por lo menos yo no lo he entendido, es que Timmy, el niño, presenció la muerte de su padre con 3 años y no ha necesitado nada. Lo ha superado bastante bien, no ha necesitado tratamiento, parece que no está afectado por la muerte de su padre, parece que no le recuerda mucho, salvo en contadas ocasiones. Y la verdad es que creo que un niño tan pequeño, que tuviera, creo que tiene 3 años, sí, con 3 años, creo que si ve que matan a uno de sus padres delante suyo y le amenazan, vamos, creo que no lo superaría tan bien y estaría en cierto estado de shock. Es quizás lo que no he llegado a comprender de la novela en sí, que a mi modo de ver debería haber estado enfocado esto de otra manera para hacerlo quizás un poco más realista, ya que no lo es tanto. Pero bueno, por lo demás está bastante bien. Además, para nada sabremos cuál es la motivación de Ojos Azules para realizar esto. No sabemos si es fruto del azar o por algún motivo en concreto por los que quiere vengarse de esta familia, pero digo, si os gusta lo tipo thriller, este libro os va a encantar. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.